Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson. El 25 de junio del año 2009, la noticia de que el rey del pop había perdido la vida estremeció al mundo y sobre todo a sus millones de admiradores. Jackson murió a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco por una sobredosis de anestésicos. Su médico personal, Conrad Murray, le inyectó los sedantes al artista y después fue sentenciado a 4 años de cárcel en el año 2011 por homicidio involuntario. Y fue una noticia impresionante porque solo unos 3 meses antes, Jackson había anunciado que iba a regresar a los escenarios, daría 50 conciertos en Londres y ese hubiera sido su evento de despedida. Llevaba por nombre This Is It, esto es todo. Y se tiene que mencionar que su imagen pública siempre estuvo dañada. Todo lo que tenía que ver con su apariencia, con la forma en la que manejaba su paternidad y con los escándalos de abuso sexual a menores que hasta la fecha suenan, mancharon su nombre y por momentos se hablaba más de esos escándalos que de su carrera. Y bueno, hasta la fecha sus escándalos siguen siendo noticia, pero bueno, el punto es de que ya pasó una década completa de la muerte del rey del pop.